Hola, qué bien que llamaste. Estaba esperando esta llamada. Tenía algo que decirte. ¿No sabes qué pasó con ese tubo de goma que estaba conectado a la caldera? Era un pedazo pequeño, uno azul, que estaba conectado a la caldera con el gas. Bueno, seguramente lo recuerdas. Pues no sabes, ha desaparecido justamente esta mañana. Fui a buscarlo para destruirlo porque ya no servía. Pero fue él quien lo sacó. ¿Te imaginas? Él mismo. ¿No fuiste tú? Ah, bueno. Yo pensaba que había sido él. No había amanecido totalmente animado. Pero en fin, no. No estoy preocupada porque esta mañana se levantó con unas ganas que no te imaginas. Así que ya no tengo miedo. Está como en los viejos tiempos, ¿sabes? Así que por favor, trátalo bien. Él nada más necesita un puerto donde apoyarse. ¿Y sabes qué? Si vas donde el señor Oliver, lo recuerdas, ¿verdad? No te tienes que olvidar. Y no vas a sudar delante de él. Porque tú ya sabes, siempre te pones nervioso. Mejor queda bien ante él. Además, ¿sabes qué? Él va a estar puntual ahí. No te olvides de tratarlo bien. Y por favor, sé amable con él, sé bueno con él. Él está muy animado y tiene muchas ganas de verte. Te estará esperando. Yo le hice el recuerdo. A las 6, no te olvides. Y no te olvides de llevar el peine tampoco. Hace mucho tiempo que tenía muchos sueños, Bill. Pero lo malo es que se ha convertido en algo trivial, en jugar a los bolos. Cada hora y cada día que pasa se me acumulan más los recuerdos. Claro que sí. Una mujer de buen carácter y buena resistencia, como la que estuve anoche. Pero lo malo es que está comprometida. Y se casa más o menos dentro de un mes. Y su novio es candidato a la vicepresidencia de la empresa. Claro que sí. No sé qué hacer. Pero sé que tengo un buen sentimiento de competencia. Pero no sé por qué me deshonré y no puedo librarme de ella. Y eres el tercer ejecutivo de lo que me juego. Para el colmo, asisto a sus bodas o no. Claro que no. Pero así me detecto. Como la quiero, lo haré por siempre. Gente que lo conocía. Tal vez se lo echan en cara. No puedo entender. Simplemente no puedo entender. Sobre todo que por primera vez en 35 años estábamos casi libres de deudas. Casi ya habíamos terminado de pagar al dentista. No puedo entender. Era un hombre con una habilidad extraordinaria con las manos. Voy en un momento. Vete. Aún no he tenido tiempo de despedirme. Simplemente.
ahorita no puedo llorar. No puedo entender por qué lo has hecho. Hoy he terminado de hacer el último pago de la casa. El último. Y en la casa no hay nada. No puedo entender. Somos libres. Somos libres. No creas que mi vida es un fracaso. Por más que aún así todo lo que haga te parezca así. Sí, he dejado mucho tiempo mis estudios. 6 o 7 meses. Sí, meses, pero no son años todavía, ¿no? Ya lo sé. Bien, me fui al campo. ¿Es distinto a la ciudad? Claro que sí. Pero allá no te imaginas cómo es. Me la paso feliz todo el día, me la paso sin camisa. Voy por las praderas, persiguiendo los potros. Sí, dirás que soy. Quizás por eso papá me trata como me trata. Pero no me eches la culpa a mí. No soy el único hijo. No lo soy. También tú tienes que ver algo aquí. Claro que sí. No soy el mayor. Sé que tengo 34 años, lo sé. Los vengo repitiendo cada día que pasa, lo sé. ¿Que este era mi sueño? No era mi sueño. Mi sueño era jugar fútbol. Sé que para eso nací, pero las circunstancias me han llevado a otras cosas. Me fui al campo, no sé, dejé mis estudios, no sé. Quizás me veas muy inmaduro a esta edad, 34 años. Sí, soy. Pero no soy un fracaso. Sé que puedo continuar, sé que mi vida no queda aquí. Cuando estoy en el campo pienso en ustedes, pienso en volver aquí, hacer de mi vida, insertar mi situación, tener una profesión, quizás ser como papá, pero no como él es en realidad. Quizás debí casarme, quizás ya era hora de formar una familia. La edad, sé que la tengo, sé que no seré joven toda la vida, tengo 34 años, quizás debí casarme. Puede agotarse tanto como un hombre, un gran hombre. Hace 36 años que trabaja en la empresa y lo único que ha hecho al envejecer ha sido dejarlo fuera de la empresa y sin salario. Antes, cuando él era joven, todos los compradores lo recibían como una bienvenida y contentos, pero eso ya no es así. Toda la gente que apreciaba y quería y le daba la bienvenida a Willy, todos están muertos o jubilados. Antes él iba a Boston y podía hacer 6 o 7 visitas, pero ahora tan solo con meter y sacar las maletas del auto se agota. ¿Qué pasará por la cabeza de un hombre que viaja más de 1000 kilómetros gratis, sin recibir ni un solo centavo? Solamente puede recurrir a Charlie y pedirle $50 prestados a la semana y fingir delante de mí que es el dinero que ha ganado entre la semana. Y todavía nuestros hijos pueden y tienen el derecho de decir que su padre es un farsante. Ellos no saben lo que está pasando Willy, tal vez porque ya saben ganarse el dinero por sí mismos. Ver que a los 73 años de edad te das la vuelta y te das cuenta que tus hijos, a los que tanto amabas, se han convertido en unos farsantes, en unos mujeriegos y en unos vagos. Sí, hijo Bill, Happy, si me están escuchando en algún lugar,
Esos son unos vagos y unos mujeriegos. ¿Qué pasó con todo el amor que sentían por su padre? ¿Qué? Antes lo esperaban, esperaban su llamada telefónica, esperaban a que él viniese con ansias. Pero ahora todo ha cambiado, todos problemas y discusiones. Dicen que su padre es un farsante. Pero nadie comprende a Willy, nadie se da cuenta que lo único que Willy está es agotado. Muy agotado. Otra vez aquí en mi casa, el anémico de Bernard. ¿Qué hace por aquí? ¿Cree que Vincent tirará en el instituto? Eso no es nada, porque puede ser que Bernard saque mejores notas que Viv, pero eso no es nada, porque cuando comience a entrar en el rubro de los negocios, él fracasará, porque Viv sobresaldrá en todo. Por ejemplo, yo, cuando yo tengo que esperar a un agente de ventas para verlo, no tengo que hacer fila ni nada, solo con saber que llevo moniloma, estoy al frente. Pues sí, mi padre vivía en Alaska, era un hombre muy aventurero. Nuestra familia se distingue por ser personas que tenían mucha autoestima. Entonces, en un tiempo, mi hermano mayor y yo decidimos ir a Alaska, buscarlo, intentar encontrar dónde vivía. Pero cuando todo estaba listo, no sé, conocí a este hombre, a este viajero, Dave Singleman, yeah. Entonces lo conocí en un hotel y este hombre era increíble. Un día subió a su departamento y ahí pude ver cómo él simplemente agarraba, se ponía cómodo y descolgaba el teléfono, llamaba a sus agentes de ventas y así de fácil el hombre de 84 años se ganaba la vida. En ese momento me di cuenta que, wow, o sea, un hombre de 84 años que se gana la vida vendiendo, buenísimo. Vender es una de las mejores profesiones del mundo. ¿Qué más puede ser mejor que agarrar, ser un hombre de 84 años, haber conocido 31 estados, poder conocer cada vez 20, 30 ciudades? Es increíble. ¿Qué sentido puede tener otra cosa? ¿Qué puede ser mejor que eso? Este hombre que se relajaba, que simplemente lo único que hacía era vender, llega un momento donde sí, él muere. Y obvio, muere como un hombre tranquilo, relajado, con sus zapatillas, en un vagón de fumadores de tren, donde todo el mundo lo quería y lo amaba. Un hombre simple. Después de que falleció, en estos trenes, por mucho tiempo se sintió un ambiente de soledad, de tristeza, porque faltaba el viejo de 84 años, Dave Singleman.